Hola, en esta ocasión le muestro cómo formar estas flores. Las puede utilizar para adornar sus manualidades. Le invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver la siguiente manualidad utilizando estas figuras. Pintamos el tubo de papel higiénico por la parte de adentro, afuera, aplanamos y marcamos 1 centímetro en los lados. Unimos estas marcas. Y recortamos. Se formaron 10 tiras de un tubo de papel higiénico. Recortamos una tira. Los dos lados. Doblamos a la mitad. Volvemos a doblar el otro lado igual. Esta tira doblamos y recortamos. Doblamos a la mitad. Pegamos en el centro. Sostenemos con un pasador hasta que seque el pegamento. Estas piezas que se despegan, ponemos el pegamento y sostenemos con un pasador. De esta figura formamos 5. Se utilizan 5 tiras del tubo de papel higiénico. Recortamos una tira en color amarillo. Con un palito de madera o lápiz, comenzamos a enrollar esta tira. Ponemos pegamento. Sostenemos con un pasador hasta que seque el pegamento. Pegamos estas piezas al centro. Recortamos tiras en otro color, doblamos a la mitad, doblamos 3, ponemos pegamento en este lado. Aquí también. Sostenemos con un pasador.
Aquí también sostenemos con el pasador. En este lado hacemos lo mismo. Recortamos una tira en color amarillo. Doblamos y recortamos. Recortamos de esta forma. Este lado también. Aquí doblamos y ponemos el pegamento. Sostenemos con un pasador hasta que seque el pegamento. Pegamos estas piezas. Doblamos una tira a la mitad, recortamos esta pieza esta la doblamos así. Otra tira, la recortamos los dos lados y doblamos. Comenzamos con esta pieza. Ponemos el pegamento medio centímetro de este doblez hacia acá. Y acomodamos esta pieza. Así. Dejando este espacio. Ponemos el pegamento en medio de esta. Continuamos y acomodamos igual. Dejando un espacio. Pegamento. Esta pieza la acomodamos así, dejando el mismo espacio. Aplanamos estos lados. Sostenemos con un pasador hasta que seque el pegamento. Formamos 10 figuras igual. Doblamos. Sobre un plástico o un plato de vidrio, pegamos las figuras. Ponemos el pegamento en la unión de las figuras.
En color café recortamos una tira de medio centímetro. Recortamos este lado y doblamos de esta forma. Pegamos este lado. Sostenemos con una pinza hasta que seque el pegamento. Pegamos esta figura al centro de la flor. Recortamos la tira en cuatro partes. Nos ayudamos con el palito de madera para formar círculos. Ponemos el pasador hasta que seque el pegamento blanco. De esta figura formamos nueve. Recortamos tiras en cuatro partes. Doblamos una tira a la mitad, pegamos un círculo en el centro después estas figuras las doblamos a la mitad y pegamos aquí. Doblamos de esta forma. Ponemos pegamento. Un pasador hasta que seque el pegamento blanco. De esta figura formamos 8. Formamos la flor, puse un plástico porque esto es tela, ponemos pegamento en el centro, en los lados. Así la dejamos hasta que seque el pegamento blanco. Ya seco el pegamento, pintamos para tapar el color del tubo de cartón. Y aquí están listas. Les espero en el siguiente video para ver cómo voy a utilizar estas figuras en un cuadro. Espero le guste. Muchas gracias por ver el video.